¿Listo, Ana Sofía? Ah, profe, ahora sí te escuchas súper bien. ¿Me puedes explicar ahora sí? Bueno, voy poniendo atención a Ana Sofía, que es la que nos va a Por ayudar con los favor. múltiplos de 7. De los múltiplos de 7, los resultados de la tabla del 7, ¿listo? Entonces, comenzamos, Ana Sofía. Ah, no, Sí. no te entiendo. Se escucha muy entrecortado. Ay, Daniel, por favor. Mira, los múltiplos de la tabla del 7, Daniel. ¿Listo? Son los resultados de la tabla del 7. Mira, Daniel, por favor. Sí, yo sé que tienes problemas en el internet y eso, pero entonces procura estar concentradito, mirar los ejemplos, cómo los voy haciendo, porque, digamos, este tema es muy fácil. Y más adelante, si van a haber temas un poco más complicados, entonces te me vas a confundir demasiado. Entonces, procura ponerte atención porque, poner mucha atención porque no puedo estar explicándote cada rato, ¿vale? ¿Listo, Ana Sofía? Entonces sería 7 por 1, 7, 7, 7 por 2, 14. sí, 7 por 3, Listo, profe, ahora ya entendí. 7 por 3, Ana Sofía, 21, 7 por 4, 28, 28, 7 por 5, 35, 7 por 6, 42. 7 por 7. 49, Sí, 7 por 8. 56, Sí, 7 por 9. 63, Y 7 por 10. 70. Listo. Obviamente acá siguen hasta el infinito, pero dice el ejercicio que solo los 10 primeros. ¿Listo, Ana Sofía? Muy bien. Ya saben, no se asuste, tranquila. Tiene que estudiar en las tablas, ¿oíste? Que me las diga súper rápido porque las vamos a necesitar, ¿vale? Muy bien. Y el último, vamos a ver por acá. Vamos a colocar a Mónica. Mónica, buenos días. Bienvenida a tu voz estéreo. Mónica, regálame los múltiplos de 9, por favor. 9, Sí. 18, Sí. 27. 27, 9 por 4. 36, 9 por 5. 45, 9 por 6. 40, espera, 40, 54, Sí, 9 por 7. 63. 9 por 8. 64, 70 y 2, nueve por 9. No. 9 por 9, Mónica. 81. Y 9 por 10. 90, no, 90. 90. Sí, Mónica, repáseme las tablas que se le están olvidando. ¿Listo, Mónica? Listo, muy bien. Entonces, niños, esto es relativamente los múltiplos, es muy fácil. Obviamente, pues vamos a subir el nivel a los ejercicios. Ahora sí viene lo más bonito, niños. Van a hacer una práctica en línea. ¿Listo? Entonces, se van a ir a mi blog, niños, van a abrir el blog del profe Julián y se van a ir a la parte de matemáticas, ¿cierto? Entonces, observen, blog del profe Julián, ingresan a la parte de matemáticas. Miren primero mi pantalla para que vean dónde están los ejercicios. Y van a realizar todos los ejercicios que están debajo de las diapositivas de la clase de hoy, al frente donde dice múltiplos de Profe, un número.
Hola, María Fernanda. Profe, es que yo los tengo divisores de número también. No te escucho, María Fernanda. Profe, es que yo tengo el celular y no, en el celular no tengo cibercolegio. Pero en el navegador puedes abrir cibercolegios. Ingresa a Google ahí en el celular, entras a cibercolegios y abres mi blog y ya. Profe, una pregunta, ¿cuáles tenemos que hacer? Van a ser, sí, las prácticas de los múltiplos de un número, de la práctica 1 a la práctica 4. Solo las de múltiplos, ¿vale? Porque las de divisores y lo de criterios, eso es para la otra clase, ¿vale? Entonces van a hacer solamente esa. Entonces van a irse y le van a dar clic donde dice práctica 1 y les va a salir este ejercicio. Y en este ejercicio ustedes simplemente van a tener que arrastrar los múltiplos al número que crean que corresponde, ¿vale? Entonces van a hacer ese primer ejercicio. Ya saben, vayan a mi blog. Si quieren que mi blog siempre lo tengan ahí en el navegador, le dan la estrellita que aparece arriba y lo guardan para que les aparezca siempre ahí y no necesiten ir hasta cibercolegios para abrir el blog, sino simplemente lo colocan como marcador en el navegador. Profe, no, ya terminé la práctica 1. Yo también, listo, profe. Que, ¿sí ya les quedó bien? Tienen que salir un chulito. Sí, señor. Listo, los que les salió cholito van y realizan la práctica número 2. ¿Listo? Le realizan práctica 1, después van a la práctica 2, si terminan la práctica 2, van a la 3 y terminan en la 4, ¿vale? Si tienen dudas, me van preguntando, profe, acá en esta, ¿cómo es? O si tienen alguna pregunta, ¿vale? El señor Andrés Portela, ¿está por ahí? Que no lo veo en la clase. Andrés Portela. Ustedes saben que yo voy apuntando a ver qué niño es el que me hace falta. No sé si alguien me pueda mirar ahí y decir qué estudiante es el que me haga falta. Falta un estudiante en la clase de hoy. Entonces no sé quién será. Profe, todos estamos completos. ¿Son 37? No, 38. Ah, entonces hace falta uno porque hay 38 participantes, pero no que yo soy uno, entonces tienen que haber 39 para que estén completos. Ah, ya, gracias, profe, gracias. Bueno, el señor Portela, yo no lo veo en la clase de matemáticas, entonces acá lo apunto. Porque si no está por ahí, me deja encendido eso y no me responde, yo lo cojo como si estuviera ausente. Kimberly, hola. Profe, tengo una pregunta. ¿Lo hacemos ya o lo podemos hacer otro día? Pues yo les estoy dando el espacio ya para que lo hagan. Entonces, tarea 1, repasar tablas de multiplicar. 2, resolver ese problema que aparece ahí en las diapositivas, ¿vale? El que dice, forma un cuadrado colocando tarjetas de forma rectangular, cuyas medidas son 4 y 6 centímetros de lado. Y la tarea es resolver esa pregunta. ¿Cuánto se forma un cuadrado? ¿Listo? Esa es la tarea. Profe,